Hola, soy Andrés Boleta. Gracias a todas las movidas solidarias que venimos haciendo en la familia Pavera, he decidido crear la Fundación Poné la Pava. Es un proyecto que viene madurando desde el año 2016, donde empezamos todos los trámites en personería jurídica hasta obtener el número que nos habilita. Desde entonces el sueño se viene concretando en acciones, más que en palabras. La idea es ordenar y transparentar los aportes económicos, los aportes de bienes y de servicios que nos llegan y que podamos ayudar cada vez más. Esta es una de las acciones más urgentes por el momento en que estamos, pero los pilares fundamentales están basados en la defensa y difusión de nuestra cultura argentina, nuestras costumbres y tradiciones, apoyando a los bailarines, a los músicos, a los cantores, a los profesores de danza, de oficio, de artes y demás actividades culturales que hoy la están pasando realmente mal, pero que siempre han sido los postergados, siempre hemos sido los postergados. Con la producción de Poné la Pava y un grupo de colaboradores, llevaremos adelante este sueño junto a ustedes, que desde ya pueden sumarse como amigos de la Fundación Poné la Pava. El primer paso es tener una sede propia en Córdoba capital, para que sea un lugar de encuentro de nuestras acciones, un lugar de encuentro entre los paveros y paveras. Para ello, te invito a que nos ayudes a conseguir una casa, donde podamos concretar proyectos relacionados a rescatar nuestras costumbres y tradiciones argentinas, que más adelante te voy a ir contando detalles. Si podés ayudarnos, si se te ocurre alguna idea, algún dato útil para este primer paso de conseguir la casa propia, cualquier idea es bienvenida. Y te pido que te comuniques con Silvina al 351-5-184-254 y empecé a ser parte de la Fundación Poné la Pava. Cualquier forma de ayudar es bienvenida. Comunícate por favor con Silvina al 351-5-184-254. 351-5-184-254 y empieza a ser parte de la Fundación Poné la Pava. Muchísimas gracias. Todas las mañanas, Poné la Pava con Ay, voy, Poné la Pava, que tenemos que charlar. Un mate sana el alma, compartir, reír, amar. Si la emoción me deja continuar hablando, lo grabé para no moquear. Se habrán dado cuenta. Que sana el alma. Señoras, señores, paveros y paveras, para mi familia, para mí, para un grupo de gente hermosa que hemos conocido y que son como si hubiéramos conocido toda la vida, y todos los que se van a ir sumando. Para nosotros es un verdadero placer poder presentar formalmente la Fundación Poné la Pava. Fundación Poné la Pava, que tiene sus inicios allá en una idea loca de hace muchos años, pero viste cuando la ves inalcanzable y un día llega alguien que se cruza en el camino y que tiene nombre y apellido y se llama la doctora Graciela de la Serna. Y Graciela me dice un día: Andresito, yo te debo mucho a vos, porque cuando en un momento de mi vida estaba muy depresiva, muy bajón, te escuché y eso me levantó el ánimo y me dio ganas de meterle para adelante de nuevo, así que lo que te haga falta, lo que necesites. Y cuando dijo la palabra ayudar y cuando nos pusimos a charlar, se me vino a la mente esa idea que tenía de hace tantos años atrás de poder formalizar, de poder darle forma institucional, prolija, transparente a todo lo que uno a veces va haciendo de manera a pulmón, metiendo el pecho, metiendo la espalda y dejando la espalda muchas veces y sobreexigiéndose, porque a veces todo pasa por solamente por una persona que a la vez es la que está al aire y que es la que les está hablando ahora. Pero de poco fue madurando. Primero me dijo un sí rotundo la querida doctora Graciela de la Serna y me dijo: yo soy especialista en fundaciones, en instituciones, y te voy a armar todo lo que tenés que empezar a escribir. Ponete a escribir, gordo, me dijo. Y ahí está, Boleta hizo todos los deberes como tenía que hacer. Me puse a escribir el objeto, que sea abarcativo, pero siempre pensando en que Fundación Poné la Pava va a trabajar, viene trabajando y va a seguir trabajando, más allá de los años y las personas que estén, como una marca, para fomentar, promover nuestra cultura nacional argentina. Desde que se pensó el Poné la Pava, viene pensado para eso. Viene con ese motor interno de rescatar, mostrar, difundir, promover, colaborar, apoyar todo lo que tiene que ver
con nuestra argentinidad. Y por eso, principalmente, como dice ahí la grabación y como ustedes van a poder leer en nuestras redes sociales, en la página web, que de a poquito vamos a ir nutriendo, pero que ya están como para presentarlas oficialmente, pero de a poco le vamos a ir poniendo los contenidos. Fundacionponelapava.org, www.fundacionponelapava.org. Desde ese pequeño detalle, el .org, todo, les puedo garantizar y lo estamos transitando, es todo plata. Es todo, te moves para hacer lo que sea y es dinero. Permisos, arancel, dominio, para hacer las cosas bien, digo, ¿no? También se podrían hacer las cosas metiendo el pecho y nada más. Digo esto porque de a poquito vamos haciéndolo. Téngannos paciencia en la página, en las redes, porque de a poco vamos a ir subiendo todo el material que tenemos guardado de hace tantos años, pero las acciones concretas que hoy hacemos. No va a ser solamente la Fundación Pone la Pava un lugar donde podamos paliar una necesidad urgente. No queremos dar solamente. Queremos brindar, digo, dar cosas, ¿no? Dar cosas, ropa, alimentos. Sino que queremos dar herramientas. Queremos capacitarnos. Queremos que sea un espacio y un lugar, la Fundación Pone la Pava, para que nos encontremos. Primero, ahora que de a poco nos volvemos a encontrar con todas las medidas de seguridad. Ya veremos dónde, porque no tenemos lugar. Cuando tuvimos que poner todos los datos, me acuerdo que el acta fundacional dice ahí, presidente Boleta, por supuesto la tesorera Constanza, mi compañera de tantos años, y el secretario Oscar, mi viejo, y no hay más. No había más. Después Dios puso en el camino mucha gente que se va a sumar. Yo sé que se va a sumar, pero dos personas que junto con su familia dijeron, vamos a meterle con ese sueño y contá con nosotros. Le están metiendo tiempo, el poco dinero que tenemos, porque estamos todos en la misma, bastante cagados en este tiempo, pero que son Ramiro Fernández y Silvina Aymiño. Ellos junto a sus hijos, a Lucas, a Juan, a Valentina. Que justamente la Valen la escuchaban ayer porque está acá en casa, se ha venido a pasar un par de días y está acá del otro lado de la pared, abajo del hueco de la escalera donde transmitimos. Ellos le pusieron acción, pusieron su teléfono, como ahí escucharon, el teléfono de Silvina para empezar a poder compartir también el trabajo, el esfuerzo de la logística, de coordinar todo. No es fácil, digamos, poder hacer bien las cosas. En esa andamos. Recién, no digo arrancando, casi arrancando, pero queríamos formalmente presentar la Fundación Pone la Pava. Decía que lo que queremos brindar son herramientas, espacios. Soñamos con una casa propia. Es un sueño utópico, grande quizá, pero yo ya la vi. Hoy un mate compartido entre los dos. Yo ya la vi a la casa, y la vi en la casa de mi nona, en Barrio Alta Córdoba, que cuando falleció mi nona quedó para mi padrino, digamos, no tiene nada que ver mi viejo, pero por eso no, obviamente la tienen alquilada y no tenemos una moneda para alquilársela, pero la vi en esa casa, en una casa de esas grandes, antiguas, esa que se junta la familia, esa que tiene muchos ambientes, para que tenga un estudio de grabación como la gente, para que los artistas puedan ir y grabar su material discográfico ahí, en la fundación, para que podamos transmitir desde ahí el programa y hacer un montón de contenidos de radio, de televisión, audiovisuales, que podamos grabar el programa de televisión, que hoy no lo podemos hacer porque no tenemos una moneda para bancarlo. Que no vas a perder. Una casa que yo la vi y que yo sé que va a llegar por el dato, por la participación, por la recomendación, por el piedra, una, por la solidaridad y la generosidad de algún pavero o pavera. Yo sé que va a llegar. Nos enseñan a creer. Esa casona que yo la vi en la casa de mi nona, ahí en Barrio Alta Córdoba,
tiene varias piezas grandes, como las casas de antes, un salón central grande también. Y ese salón central lo visualicé para que todos los profes de danzas, de todo tipo de danzas, de todo tipo de destrezas, de gimnasio, todos los profes que han tenido que cerrar su lugar, puedan tener su lugar ahí en la Fundación Poné la Pava. ¿Eh? Y que compartamos los gastos, que es un poco más fácil cuando es entre todos. Esa casa que visualicé para que en otro de los lugares, en otra de las habitaciones, de los ambientes, funcione un taller de oficios que nos enseñe, porque hay un montón de paveros y paveras que saben y que pueden enseñar oficios para darle herramientas a los demás que no lo tienen. Digo, oficios para que le permitan desenvolverse en su vida, no que reciban de arriba siempre la ayuda, porque hasta sin querer uno se acostumbra a eso. Que se enseñen oficios, que se enseñe carpintería, electricidad. Por eso necesitamos primero, antes que nada, una casa. No le podemos. Perdón, no le podemos alquilar. Menos, mucho menos comprar. Si no, sería mucho más fácil de decirles directamente en este spot grabado y en este relato, los esperamos en tal lugar. Los esperamos porque ya están en marcha los cursos, porque ya están en marcha las capacitaciones. Sueño con tener una escuela social de locución, de medios de comunicación, enseñarle a todo el mundo, chicos, grandes, sin distinción de edad y sin ningún tipo de requisito. Que cualquiera pueda aprender a hacer radio, televisión, a escribir en un portal, a hacer comunicación o divertirse haciendo radio. Abro las puertas de mi corazón. Tanto Ramiro como Silvina cubren mis espaldas en la cuestión técnica. Ramiro la rompe. Me armó todo este estudio. Esta que es nuestra canción. Esta que es nuestra canción. Digo, todo este estudio en casa, trayendo máquinas, trayendo cables, equipos, sin conocerme. Y sigue trayendo cosas para que salga cada vez mejor. Silvina tiene mucha experiencia en manejo de fundaciones, que es fundamental. Es fundamental porque yo tengo las ideas y trato de hacer todo lo más prolijamente posible, pero esto tiene que funcionar y es todos los días. Y es saber cómo funciona para hacer las cosas bien. Por eso descanso en Silvina toda la cuestión operativa, administrativa. En Coti, mi compañera, por supuesto, el motor, la fuerza, la misma. Es el camino, cada piedra una. La misma fuerza y dedicación que le pone al emprendimiento Puraza, a todos estos alimentos que nacen del corazón y que ayudan a otros emprendedores. Y que está permanentemente atendiendo el teléfono y coordinando para que a cada uno le llegue en tiempo, en forma y con mucho amor los productos Puraza. Ahí voy con la pava, que tenemos que charlar. Un mate sana el alma, compartir, reír, amar. Ahí voy con la pava, que tenemos que charlar. Un mate sana el alma, compartir, reír, amar. Una semana muy particular. Esta semana me peleé con mucha gente y me amigué con esa gente también. Para aprender a rescatar lo que está en el corazón y no lo que está en el bolsillo ni en la trucha. En esta semana de la tradición, en este mes de la tradición, en un viernes 13, que todo el mundo lo llena de yeta, yo, Andrés Boleta, con este equipo de gente, sin apretar a nadie, pero sé que se van a ir sumando porque Ani 10, esta productora, que más que productora es parte de mi familia, ya está, y va a seguir estando y se va a sumar como pueda.
por sus tiempos a la fundación también. Y todos los que vendrán. Vinicius desde Brasil, el que ya me dio el sí, por supuesto. Yo vi esa casa. Solo falta que... Tenemos que charlar, un mate sana el alma, compartir, reír, amar. Solo falta esa historia que llegue detrás de esa casa, de esa sede de la Fundación Poner Pava. Digo historia porque es muy probable que la historia de esa casa, de ese lugar que va a ser sede de la Fundación, sea el lugar donde se cuenten historias y donde se diga, vos sabés que esta casa vivían mis viejos y quedó, no sé. Si por algo no la alquilo, por algo está así y necesito que sea, que me dé algo más que un alquiler. O este espacio que funcionó como tal cosa o tal otra y hoy va a llegar esa casa, va a llegar ese espacio. Anda, ¿sabe dónde mierda? Pero está, ¿eh? Está. Yo sé que está esa sede y ese lugar. Lugar de encuentro donde queremos desde la Fundación fomentar eso. La cultura nacional, la cultura del trabajo, la solidaridad. Y donde nos podamos juntar a comer asados. Que es el deporte que mejor me sale a hacer. El que mejor practico. Sueño con una sala de espera gigante. Donde nadie espere. Porque apenas llegamos a manotear una guitarra. Hoy te un bombo. Puertas de mi corazón. Un mate. Hoy un mate compartido entre los dos. Yerba, ponele pava. Punto justo y un yuyito. Pero a granel, va a haber un. Vení, cante, una tolva de yerba. Para que cada uno se la sirva. Esta que es nuestra canción. Una guitarra y un bombo que ya están y que fue un canje de publicidad hace muchos años atrás con una casa de música que ya no existe, que se llama Melos, se llamaba Melos, y que estaba ahí el Gaby Tomás y que a raíz de ese canje empezó una amistad con él. Ahora están acá en el quincho de casa, pero esa guitarra y ese bombo van a estar ahí en la recepción para que todo el mundo llegue. Para que todo el mundo se sienta parte. Esperanza es una meta que... No sé ni dónde ni cuándo, pero te juro que la casa de Poné la Pava, la fundación, va a tener su sede propia y está ahí. Remarles... Ganas de laburar, manos para laburar. Aprender. Historia... Ideas, ni te cuento. Nos enseñan a... Hay muchas, 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 muchas. Nos enseñan a creer. Los mensajes que van llegando son tremendos. No los quiero leer porque me voy a cagar yo. Como me cuesta. Que charlar, un mate sana el alma, compartir, reír, amar. Eso nada más. Ahí voy poner la pava, que tenemos que charlar. Es mucho más extenso el propósito. El objeto, como dicen en personería jurídica. Ya tenemos el número de personería jurídica. Como empezó hace mucho tiempo atrás, presentó todo la doctora de la Serna. Y en el 2016, el 24 de octubre, salió la resolución. El 24 de octubre del 2016, el número de personería jurídica 255/16. Ese es el número. ¿Y saben qué? El mismo 24 de octubre, sin querer, un sábado, hace poquito tiempo atrás, nos pusimos a pensar esta locura, comiendo una picadita con Silvina, con Ramiro. Y después que pasó el domingo, que nos juntamos de nuevo, domingo en la noche me caigo y digo, mira la resolución, 24 de octubre del 2016 y el 24 de octubre del 2020 nos ponemos a charlar sobre eso. No quiero ser mucho más extenso porque voy a seguir llorando y no es la idea, no es la idea. Bienvenidos a cada uno de los que está escuchando y los que se van a enterar y los que ustedes van a enterar contándole de esta idea a la Fundación Poné la Pava. Ahí voy, poné la pava. El lugar de encuentro.
en lugar de hacer y no decir. Yo no necesito la fundación para hacerme famoso. Es el sentido inverso en esto. Vieron que por ahí hay fundaciones que hacen famoso a alguien. Yo no quiero salir en ninguna foto. Y me sigo peleando con... peleando en el buen sentido, digo. Discutiendo, charlando con... con quienes quieren poner mi imagen en la imagen de la fundación. Yo no, no necesito. Yo, ya me conocen. Poquitos, muchos. Pero ya me conocen. No me hace falta a mí la fundación para mí. Me hace falta la fundación para los demás. Capacitar. Tener espacios de arte donde puedan ir todos a bailar, a cantar, a aprender a recitar, a pintar, a hacer esculturas, a aprender oficios, te he compartido entre los dos. A enseñarle a todo el mundo que se puede vivir del arte, de la música, de alguna forma lo vamos a lograr. Amor. Donde podamos tener un estudio donde se puedan grabar y no tener que hipotecarse los artistas para poder grabar a veces. Pero que sepan que es con trabajo, como se va a devolver también cuando no se pueda pagar. Y si se puede pagar, vamos a tener un excelente estudio para que sea a nivel profesional y se pueda sostener. Nada de esto es gratis ni es totalmente solidario, porque si no, esto no funciona. Necesitamos el aporte de cada uno para que mes a mes no tengamos que andar pensando en pagar la luz o pagar el agua o los impuestos, y que eso no nos permita pensar proyectos. Esperanza es una meta. No sé cómo mierda lo vamos a hacer. Como me gusta decir a mí, no sé. Pero lo estamos haciendo. Vamos por la sede, vamos por la casa propia y vamos por el sueño. Cada piedra un aprender. Que yo sé que de poquito, con pequeños aportes se puede lograr. Señoras, señores, paveros y paveras. Hoy, viernes 13 de noviembre, en el mes de la tradición, en la semana de la tradición, en un viernes 13, te invito a que seas parte de la Fundación Pone la Pava. Fundacionponelapava.org. En Facebook, en Instagram, en Twitter. Media peladita las cuentas, pero ya las vamos a ir nutriendo, téngannos paciencia. Fundación Pone la Pava. En el corazón de cada uno de nosotros, desde mi familia, y digo familia sumando a todos los que ya nombré, gracias. Porque un loco solo más no puede hacer. Recibir los mensajes, responder, gestionar, llevar y traer las cosas. Pero bajo el ala y bajo la estampa de fundación, con muchos colaboradores, lo vamos a lograr. Hay diferentes formas de colaborar. Con el aporte de dinero mensual, es fundamental. No importa que sea mucho o poco, pero que sea persistente en el tiempo, poquito. El que pueda mucho, si hay alguno en una empresa, algo, ojalá. Porque con mucho vamos a poder hacer mucho más. El que pueda aportar sabiduría y tiempo, que es lo más valioso que tenemos, porque la guita... ya saben lo que opino de la plata, no lo voy a decir de nuevo. Pero es necesario para bancar nada más los proyectos. Pero el tiempo es lo más importante, la sabiduría que cada uno, la experiencia que tiene, ponerla de manifiesto al servicio de los demás. El tiempo como voluntarios en la fundación. Los proyectos que vamos a presentar para que se copen del ámbito público y privado. Sin casarnos políticamente con nadie. Que ayuden a la fundación, a la obra y la acción. Que no busque nadie votos en la fundación Pone la Pava. Que se los ganen de última los votos haciendo cosas, ayudándonos a hacer cosas, sin ningún tipo de afiliación. Lo digo al aire para que quede el compromiso y está grabándose. No sé cómo mierda lo vamos a hacer, pero te juro que ya vi la casa, ya vi el salón de usos múltiples donde están bailando, donde están cantando, donde estábamos haciendo gimnasia para bajar unos kilos. Ya vi el estudio de grabación armado completo y saliendo desde ahí el programa. Ya vi músicos grabando en el estudio.
vi un montón de abuelos y abuelas que apenas puedan salir van a ir ahí a grabar sus recitados, sus declamaciones, como se estudiaba antes, para que después las pasemos al aire, en vivo o grabadas en Ponele Pava. Justo. Ya vi ahí en ese lugar grabando el programa de televisión. Vi el taller de oficio haciendo un ruido bárbaro en ciertos horarios para que no interceda con las clases. Esta que es nuestra canción. Vi las capacitaciones, vi una cocina gigante donde se puede hasta cocinar para dar una mano a los demás y que podamos matarle el hambre para después matarle el otro hambre, el de aprender. Vi un depósito lleno de cosas útiles, de ropa en buen estado, de juguetes, de alimentos. Vi un altillo donde sea una pequeña oficina donde las personas importantes o que tengan proyectos importantes en lo económico, en el poder, se sienten a charlar con nosotros para que salgan historias y cuestiones lindas para todos. Remarles el camino. Un privado que no sea tan privado. Y vi ese lugar grande, esa recepción, en la casa de mi nona la vi. Enseñan a creer. Donde lleguen y haya una guitarra. Nos enseñan. Donde esté el bombo, donde esté el mate y donde podamos compartir y juntarnos. También vi un asador gigante al fondo. Una sombra que tiene ese patio interno. Y un patio donde lo podamos llenar de frutales. Y después de esos frutales poder sacar justamente los frutos para poder hacer en los talleres de oficio mermelada y un montón de cosas. Y me sigo colgando y soy cada vez más fumado. Hay material, hay ganas, hay gente, hay equipo. ¿Y sabes qué hay? Hay una sede que está viniendo. Hay una casa que simplemente con el hecho de ponerla en condiciones la vamos a tener sin tener que pagar un alquiler y cuidándola como si fuera nuestra. Pero con todos los papeles bien hechos, con un comodato o como sea, con un préstamo. Yo sé que viene. Ahí viene. Gracias por este tiempo y perdón por lo extenso. Bienvenidos a una nueva historia de Ponele Pava. Bienvenidos a la Fundación Ponele Pava. Hola, soy Andrés Boleta. Gracias a todas las movidas solidarias que venimos haciendo en la familia Pavera, he decidido crear la Fundación Ponele Pava. Es un proyecto que viene madurando desde el año 2016, donde empezamos todos los trámites en personería jurídica hasta obtener el número que nos habilita. Desde entonces el sueño se viene concretando en acciones más que en palabras. La idea es ordenar y transparentar los aportes económicos, los aportes de bienes y de servicios que nos llegan y que podamos ayudar cada vez más. Esta es una de las acciones más urgentes por el momento en que estamos, pero los pilares fundamentales están basados en la defensa y difusión de nuestra cultura argentina, nuestras costumbres y tradiciones, apoyando a los bailarines, a los músicos, a los cantores, a los profesores de danza, de oficio, de artes y demás actividades culturales que hoy la están pasando realmente mal, pero que siempre han sido los postergados, siempre hemos sido los postergados. Con la producción de Ponele Pava y un grupo de colaboradores, llevaremos adelante este sueño junto a ustedes, que desde ya pueden sumarse como amigos de la Fundación Ponele Pava. El primer paso es tener una sede propia en Córdoba Capital, para que sea un lugar de encuentro de nuestras acciones, un lugar de encuentro entre los paveros y paveras. Para ello, te invito a que nos ayudes a conseguir una casa, donde podamos concretar proyectos relacionados a rescatar nuestras costumbres y tradiciones argentinas, que más adelante te voy a ir contando detalles. Si podés ayudarnos, si se te ocurre alguna idea, algún dato útil para este primer paso de conseguir la casa propia, cualquier idea es bienvenida. Y te pido que te comuniques con Silvina al 351-5-184-254 y empezá a ser parte de la Fundación Ponele Pava. Cualquier forma de ayudar es bienvenida. Comunícate por favor con Silvina al 3515-184-254. 3515-184-254 y empieza a ser parte de la Fundación Ponele Pava. Muchísimas gracias. La Pava, que tenemos que charlar. De 8 a 13 horas, Ponele Pava.